Saludos, gracias por seguir con nosotros en tecnología. El problema es que te sirve cada día más a la tecnología. Y un tema muy controversial que se ha puesto en la palestra desde hace mucho tiempo es cómo funcionan los impuestos de los productos tecnológicos a la hora de importarlos. Eso tiene varias vertientes. La primera vertiente es el nuevo sistema, los nuevos impuestos que se han puesto en Latinoamérica. ¿Por causa de qué? Bueno, causa de la crisis que se ha formado después de la pandemia, o en la pandemia, mejor dicho. Esta crisis hizo que, por ejemplo, países como México hicieran un impuesto parecido al ITEVIS de República Dominicana, llamado IVA. Eso ha hecho que, por ejemplo, las empresas latinas, que antes le daban soporte a otras empresas, suban los costes, lo cual provoca que suban más los costes. En el caso de México, han subido los costes de los videojuegos, de las películas, de los servicios, ya que le han puesto estos servicios a otras empresas de valor extranjero, como el caso de Microsoft, como el caso de Nintendo, como el caso de Sony. Microsoft, si mal no entiendo, ellos absorbieron los impuestos y mantienen los juegos al mismo precio. Pero empresas como Sony y Nintendo le han agregado un 30% más, un 20% más a los productos que ellos tienen finales, lo cual también ha hecho que aumente mucho el precio de importación por países latinos. Pero vamos a un punto que mucha gente se pregunta. Cuando compras por internet, ¿por qué te retienen algunos productos en aduana y por qué te cobran cierta cantidad de impuestos? Bueno, en el caso de la República Dominicana, hay como una tabla de impuestos puesta para algunos productos. O empieza en 3% o el 0%, si en caso de que cueste menos de $200 ya no tiene ese impuesto. 3%, 18%, 25% y 40%. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo ellos le ponen ese porcentaje a los productos? Eso primero se tasa en aduanas. Aduanas toma este proceso de manera manual y dice, mire, este producto costó tanto, es de este ámbito, o sea, es de esta categoría, por tanto, cuesta este porcentaje de impuesto. ¿Por qué no se puede ver en las redes? Ellos no sé por qué no lo han hecho, pero lo hicieron con los autos, que tú, por ejemplo, pones un auto, si lo quieres importar, una calculadora, te aparece cuánto te va a costar ese importe por todo lo que cuesta el auto. Y si también te dicen que trates de mantener los costes a buen manejo, por ejemplo, si un producto cuesta $200 en el mercado estadounidense y aquí te lo traen por $100, en aduana te van a decir, hey, algo está mal, algo va mal. A menos que el producto diga que es usado, por ejemplo, en Amazon te pone si es usado, si no, eso no te va a convenir, o te va a convenir dependiendo de cuánto diga el importe del producto. Ellos van a retener ese producto hasta que encuentren algo lógico, o hasta que encuentren que el fabricante o que la empresa de mensajería le vendió el importe. Y ustedes se preguntarán, a ver, entonces me está diciendo que si pasa de $200 mi compra, porque eso es también, si no pasa de $200 no te cobran este importe. Si pasa de $200 mi compra, ¿este impuesto me lo aplican? Sí. ¿Y por qué productos? Depende. Porque hay algunos productos que lo consideran como de uso para el usuario, que eso es lo que cuesta menos porcentaje. Hay otros que lo consideran de uso particular, que esos son de 18 más o menos el porcentaje de impuestos. Y después los que están de uso industrial, los que consideran ellos de uso industrial, cuestan entre 25% y 40% el impuesto. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué pasa esto? Bueno, vamos a imaginarnos que una tienda de cámaras fotográficas compró un paquete o una importación de cámaras. Esas cámaras le salía por unidad $2,000. Ya pasó el importe y todo tienen 40% del impuesto. Pues créase un usuario que vaya a internet o a Amazon y busque cámara fotográfica profesional y la busque, que cuesta, por ejemplo, $1,500 o $2,000. Aduana entiende que como hay una empresa que vende estas cámaras, puede ponerle el mismo importe a un usuario que a una empresa. Porque claro, si la empresa que vende las cámaras fotográficas está en el país, ¿por qué no ponérselo al usuario? Y aquí es lo que viene. Esto es un sistema que se ha utilizado bastante. Por ejemplo, en Argentina se utiliza, que es que las cosas de afuera te salen más caras que las cosas de adentro. Por eso le dan ventajas a las empresas para que vendan los productos más baratos. ¿Qué pasa en nuestro amado país, República Dominicana? Que le ponen un sobreprecio muy abusador.
Porque una cosa es que tú, por ejemplo, a un producto que valga $100, tú la crees 50. Pero otra cosa es que tú la crees 200. Un producto que vale $100, me lo vende $200 más. Más del doble, más del triple. Y eso es un caso que se da muy, muy común. Por ejemplo, la Nintendo Switch son $229 que Nintendo la vende. Si le pones el impuesto del IVA o si la compras en México por el IVA, se entiende por qué es un poco más cara. Es más, si la compras aquí en el país, por el ITEVI se entiende por qué es más cara. Pero, en cálculo general, ¿cuánto da eso? Y tú hagas lo calcula. Si 200 son 6, 12, 12 mil pesos, 200. Y después los 29, los 39 son 1.500. Ok, me cuesta entre 14 mil pesos. ¿Y aquí cuánto la venden? A 16 y a 15. Casi el doble usada. Pero a 16 y a 15 usada, que es lo peor. Y nueva, de caja, 25, 22, 23. Como tirando palo de ciego para ver si alguien va a la compra a lo loco. Y yo entiendo que el precio, o sea, no usada, nueva, cuesta 16. Está bien, 16 está bien. El vendedor gana. ¿Cuánto gana? Gana 2 mil pesos de cosas, de ganancia. Por eso empresas pequeñas tratan de hacer esos acuerdos con empresas grandes para que le manden mucho producto, para que aduana le dé su ventaja. Porque sí le dan ventaja a los vendedores, le dan cierta ventaja. Por ejemplo, el impuesto lo pagan en todo, para todos los productos. Ya tienen una ventaja. Si lo pagas para uno, no es lo mismo que tú pagarlo para 25. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema no es aduanas, porque te vuelvo y repito, este sistema se usa mucho en Argentina. El de poner impuestos a los productos de fuera para que el mercado interno crezca. El mercado interno tiene que crecer. El problema está en los revendedores que han puesto productos caros. Mientras esto siga así, o el Estado va a tener que hacer algo, o van a tener que empezar a filtrar empresas, o van a tener que empezar a filtrar mercado, o van a entrar a páginas que se usan mucho, como Corotos, que se usa bastante aquí en República Dominicana, es como el Wallapop de aquí, de República Dominicana. Van a tener que empezar a limpiar y a ver qué cosas venden a tiendas a sobreprecio. Y cuando vayan a ver la tienda le dicen, no, que es que a nosotros no sale a tanto. Y no tienen la ventaja de aduana porque, ¿qué sabe? Se la compran a otra tienda. Pero, ¿cuál es el punto de esto? ¿Por qué el usuario termina pagando todos los platos rotos? Porque al final es a quien le toca los platos rotos. Por la avaricia de alguien que está en el mercado interno, nosotros tenemos que pagar triple extra. Por las reglas de aduanas, fácilmente tenemos que pagar el 40% más lo que cueste. O sea, el 40% de lo que cueste ese producto. ¿Qué piensen? ¿40% de 2.000? 40% de 2.000. Y ustedes lo miran y cualquiera dice, no, que suena $400. Una cámara profesional, $400 en la cotilla. Te cobran en aduana. Y sin contar el peso, que el peso es otra cosa que se calcula. Pero los Currel, muy inteligentes los Currel, también tienen sus mañitas. Hay algunos que cobran media libra. Hay otros que cobran un cuarto de libra. Hay otros que solo cobran la libra completa. Y por cada gramo, aduana te cobra $0.25. No están diciendo que el Currel te deba cobrar la libra. Te está diciendo que el Currel deberá cobrar esto para la ganancia que él quiera coger. Por eso tampoco lo miden, porque eso ya depende del Currel, no depende de aduanas. Y por eso tú ves que tanto Currel, hay un Currel que tiene la libra 300, hay un Currel que tiene la libra 250, hay un Currel que tiene la libra 150, hay un Currel que no te cobra la libra si tú eres premium de él o algo así. Es por eso que tú lo puedes ver, llegar a ver cosas así. ¿Y por qué se da este caso? Porque no se ha regulado el mercado interno. Esto es algo que me ha puesto a pensar, me ha puesto a reflexionar. Y yo, por ejemplo, entiendo ya que el IVA se le ponga a las empresas extranjeras, porque la crisis da para eso, y se le ponga el ITEVI, en poca palabra, a algunas empresas extranjeras aquí igual, porque ya lo pusieron como en Latinoamérica casi estándar. Que todas las empresas se le cobran a las extranjeras. Pero no entiendo cómo en este desorden de mercado piensan arreglarlo. Pero yo leí una parte, cuando estaba leyendo el documento que te dice los impuestos, que fue actualizado en el 2008. Leí una parte que las innovaciones y los productos y los negocios que traen productos nuevos o que crean productos dominicanos nuevos no son exentos de muchos impuestos que le pone el mismo Estado por ser una innovación. ¿Cuál es la esperanza del dominicano que se arregle el mercado? Lo que está haciendo el Bravo, lamentablemente, que es hacer productos dominicanos de marca dominicana
con menor precio para salvaguardar este mercado. El Estado lo que quiere es que el dominicano innove, poca palabra, quiere que creen cosas, quieren que hagan cosas, quieren que hagan productos. Por eso parte del mercado interno está regulado mejor, en parte, porque hay productos dominicanos en caso del consumo de la comida. Pero en el caso tecnológico, hemos tenido un avance tan grande que hay marcas dominicanas, celulares dominicanos, hay autos dominicanos para el importe, ponerlo así. Y también, esa ventaja que se le da a las empresas, se entiende el porqué. Quieren que la empresa crezca. Pero, ¿cómo una empresa planea crecer que porque una empresa grande te lo cobre a tantos miles de pesos, yo te lo voy a cobrar más caro porque no puedo darme ese lujo? Hay que arriesgarse en el mercado. Y tú tienes que buscar ese público que va a pertenecer para siempre a ti, o sea, que va a ser parte tuya. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y muchos dirán, oye, ¿cómo se tasan los productos que yo compro? Eso se tasa manual, o sea, en aduana agarran, ven el producto, ven de qué clasificación es y lo tasan manual allá. No hay forma de decirte cuánto por ciento te van a dar del impuesto ahí. ¡Pa! El impuesto te llega cuando te llaman, fulano, ¿tienes el producto retenido en aduana que cuesta tanto? Que tú dices, bárbaro, ¿cuánto? Pero eso me cuesta casi lo que cuesta el producto, ¿qué pasó? En ese momento ahí que tú te das cuenta, que tú dices, oye, la retención de aduana cuesta dinero, el impuesto cuesta dinero, la libra te va a costar dinero. Ahí es que tú empiezas a pensar, bárbaro, ¿qué problema? Y solo por cosas puntuales es que retienen los productos. Si pasan de los $200, es una de ellas. Si agarran y lo traen sin una documentación fiable, sin decirle a una empresa como Amazon, oye, te lo mandamos nosotros. Ellos ahí dicen, hay que retener esto y hay que esperar que el usuario venga a retirarlo. Si son cosas que tienen, o sea, dudosa legalidad, como en este caso, ellos se las retienen. Y tiene sentido porque lo hacen. Regular el mercado es su trabajo. Y muchos dirán, entonces, ¿de quién es la culpa? Y vuelvo y repito, de los revendedores. Porque una cosa es ser un vendedor y otra cosa es un revendedor. Porque yo puedo decir, oye, voy a comprar, vamos a decir una tontería, 20 teléfonos Xiaomi y lo voy a vender a un sobreprecio a 15 mil pesos porque están en su caja nuevo. Yo puedo venderlo, la gente me lo va a comprar y con la excusa de que están en la caja. Y fácilmente a mí me sale cada teléfono de eso por una vijería, porque lo compré al por mayor en Alibaba, por decir. Fácilmente esos teléfonos, cada uno, me salió a mí como a 9 mil, 8 mil pesos. Porque soy una empresa, lo estoy comprando como una empresa. Pero yo decidí venderlo a 15 mil porque a mí me dio la gana, porque yo vi que el teléfono individualmente cuesta 13 o cuesta 12. O sea, lo que debe pasar es que el Estado agarre a esos revendedores, le diga, si pones el producto a un sobreprecio de tanto por ciento, que sí lo han hecho y lo hacen y está puesto, hay un porcentaje de ganancia legal. Sí, tanto por ciento. Fuera. Tienda que vaya en un impuesto interno. No, usted está vendiendo ese producto a tanto. Bloquea la tienda. No puede usar el RNC hasta que compre una multa o algo así. Automáticamente empieza a pasar cosas por eso simple. La gente va a empezar a tener moral más fuerte. Va a empezar a decir, oye, en verdad no puedo abusar tanto de los otros. Porque lo peor de una economía no es tener una economía en crisis, es tener una economía congelada. Porque ¿de qué me vale a mí comprar productos si yo no lo puedo vender? Y la reflexión del día es la siguiente, de todo este tema. Cuando usted vea que le ponen impuestos por un producto que usted está comprando, importando de otro país, porque también es otra, depende del país, porque toma dos aviones, toma dos carros, eso se lo cobran a usted con el coste de envío. Al final, siempre al final termina tú pagando también ese flete de transportación. Aunque esté dentro del producto o aunque esté dentro del envío. Porque muchas veces el envío dice, cuesta tanto de envío. Y tú dices, ok, cuesta tanto de envío. O si no, el producto cuesta más de lo normal porque tiene el envío dentro del mismo producto. Porque el dueño que está pagando eso dice, oye, yo voy a cobrar el envío y voy a comprar el producto. Muchas veces pasa eso.
dependiendo también de qué producto sea internet. Pero ya eso ya sería tú saber cómo comprar por internet o qué ágil tú eres por internet. Porque, por ejemplo, tú ves un Samsung Galaxy a $660 y después, más para adelante, lo viste a $695. Pues es porque te están cobrando el coste del envío, que son $35. Y dices, ok, pues está bien. Es lo mismo, ¿no? A la larga es lo mismo, a la corta es lo mismo. Y la reflexión completa sería la siguiente, ¿verdad? Es que si te cobran un impuesto, eso va a las arcas del país. Eso le beneficia al país. Es muy común que países tengan impuestos. Es muy común que los mercados que van internacionalmente sean cobrados al por mayor, o sean cobrados mayor que el mercado local, porque quieren crecer el mercado local y tratar de disminuir que la gente compre fuera del mercado, porque ese dinero no va al Estado de nuevo. Y eso es lo que se necesita, que la economía sea circular. O sea, que el dinero que se invierte o que se trabaja aquí y el dinero que viene de afuera se use para comprar más productos, para generar más dinero y que siga fluyendo el círculo de la economía. Y eso, la verdad, natural es como mucho es muy natural. Los impuestos, al fin y al cabo, te los cobran sí o sí. Tú pagar impuestos por hacer inversiones, por ejemplo, si necesitas una cámara fotográfica y hay alguien que lo está vendiendo a sobreprecio, muchas veces te sale mejor comprarlo por internet. Ese es un caso muy grave porque, vuelvo y repito, en países como Argentina te saldría mejor comprarla en el mismo mercado adentro que comprarla por fuera, que comprarla por internet, porque te cobran mucho. Te cobran bastante más de lo que costaría en el mercado local. Entonces, las cosas se arreglarían fácil. El mercado local se arregla. Se arreglaría los problemas con aduanas, se arreglarían los problemas de importación. Y el dominicano tiene que, ¿cómo salir de este fondo? ¿Cómo salir de este paro que están haciendo con la economía? Innovar. Esa es la única forma, innovar. Gente que cree en productos, como por ejemplo el que creó el candado de huella dactilar, es dominicano y le ha ido muy bien, la verdad, con su candado de huella dactilar. Espero que nos veamos en la próxima entrega de En Tecnología y que les vaya bien a todos.